¿Qué tal, buen día, amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí, en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, vamos a seguir esta segunda parte de este especial de México en los Mundiales. Ha sido un poco más de risa que de triunfos, pero bueno, es lo que nos tocó en nuestra selección nacional, es el tricolor, pero de ahí quiero empezar este programa. Ahora le decimos el tricolor, ponte la verde, pero al final nunca fue así, o hasta este momento de crónica no fue así. El color oficial de las playeras de nuestro equipo, tal vez no lo podemos ver porque todas las fotografías en ese momento de la selección nacional desde 1930 que está fotografiada, esta crónica fotografiada de nuestra participación de México en los mundiales, pues fue en sepia, fue en blanco y negro, pero sabemos por las crónicas periodísticas de ese momento que la indumentaria oficial de México siempre fue el color guinda, ni verde, ni blanco, ni rojo, fue en guinda desde 1930. Pues solamente participamos en ese mundial, porque en el 34 no fuimos, en el 38 tampoco. En la década de los 40, por la Segunda Guerra Mundial, no hubo mundiales. Brasil, en Brasil 50, volvió a ser guinda. Y habíamos dicho que México inaugura el Estadio Maracaná, el estadio más grande para ese momento en el mundo. Ese fue el partido inaugural. El último partido fue la final de Uruguay contra Brasil. El famoso maracanazo, al ser Brasil el país anfitrión, pues era el favorito, por supuesto, para ganar el Mundial, pero 4-2 le gana Uruguay, el famoso maracanazo, una tragedia nacional completamente, donde, aunque usted lo dude, hubo suicidios, hubo muertes, hubo peleos, hubo riñas callejeras, donde Brasil no gana este Mundial. Como dato curioso, se dice que un niñito de 10 años de nombre Edson Arandas do Nascimento, que después lo conoceríamos con el apelativo de Pelé, le prometió entre lágrimas a su papá que él, cuando fuera grande, iba a ganar una Copa del Mundo por su país. Al ver la desesperación de su padre, cuando en este famoso maracanazo, Brasil pierde ante el contingente de Uruguay. Cosa que no solamente cumplió, sino que no solamente fue una Copa del Mundo, fueron tres que ganó Edson Arandas do Nascimento Pelé. Pero bueno, ese es un dato curioso que incumbe a la crónica deportiva, futbolística, pero no a la de México en los mundiales. Curiosamente, en este contingente, va a perder todos, eso es seguro. El último partido lo iban a disputar con Suiza. Suiza, pues como sabemos, su color era el rojo y nuestro color era el guinda, muy parecido a este mantelito que tenemos en nuestro set de grabación. Evidentemente, pues no podían participar con un mismo color. Entonces el árbitro dice, bueno, pues vamos a echar un volado a ver quién se tiene que cambiar la casaca para poder iniciar el partido. México va a ganar, por supuesto, el volado y va a jugar con la guinda, y Suiza lo obligaba a cambiarse de casaca a otro color. Pero México, a veces somos bastante solidarios, somos bastante amables con el extranjero, y dijeron en un acto caballeroso, no se preocupen, ganamos el volado, pero ustedes quédense con su color y nosotros vemos con qué jugamos. Pero lo curioso era que hablaron, fueron caballerosos, pero no tenían otro equipo, no tenían otra casaca, otro color para jugar, solo llevaban una playera. Entonces lo que hicieron fue que jugaron este partido en Porto Alegre, la ciudad de Porto Alegre, y hay en esta ciudad un equipo que se llama el Grêmio de Porto Alegre, un equipo bastante famoso en el Brasil, y le pidieron al Grêmio de Porto Alegre que les prestara sus playeras para jugar este partido, un partido de mundial. Pero les dijo el Grêmio de Porto Alegre, te las prestamos, pero están todas sudadas porque hace ratito jugamos. No se preocupen. Y así sucesivas y sudadas,
las utilizó el contingente mexicano para disputar ese partido con Suiza. El único seleccionado mundial en los mundiales, valga la redundancia, que ocupa una indumentaria que no es la oficial en un partido oficial de mundial. Por supuesto, donde más, pues, hecho en México, ¿no? Por supuesto. Para el mundial de Suecia 58 va a pasar algo. Es el primer mundial, después de los hechos de la casaca que se tuvieron que cambiar, que México cambia su indumentaria al color verde. A partir de este mundial de Suecia 58, es que México va a utilizar el verde como color oficial de selección nacional de fútbol hasta nuestros tiempos. En ese mundial también va a pasar algo curioso. Desde 1930 no habíamos, bueno, ganar un partido era vanidad. No habíamos ni empatado un partido. Entonces, en ese mundial de Suecia 58, es la primera vez que México va a obtener un empate en un mundial con un 1-1 contra el país de Gales. El tanto mexicano lo va a anotar un hombre que era del Necaxa, Juan Belmonte. Juan Belmonte va a anotar este tanto que le dará el primer empate de México en una justa mundialista ante el país de Gales. El primer triunfo de México en un mundial va a pasar 4 años después, en el Mundial de Chile 1962, donde, por supuesto, México va a ganarle a Checoslovaquia, un contingente que después de lo curioso, México le va a ganar, pero después Checoslovaquia va a ser subcampeón del mundo. Cosas curiosas, pero hasta ese momento México va a obtener sus primeros 3 puntos en una justa mundialista hasta Chile 1962. Después va a pasar el Mundial de Inglaterra, donde va a debutar un jovencito de 19 años de nombre Enrique Borja, un personaje que en su primer mundial anotó 2 goles, uno se lo anularon, el otro fue un tanto positivo, entre las grandes cosas. También en ese mundial se retira un personaje mexicano que tuvo el récord Guinness muchas décadas, que al ser el único futbolista en jugar 5 Copas del Mundo. Su nombre, por supuesto, Antonio La Tota Carvajal, un portero del Club León, que muchos años, todavía vive, el señor tiene más de 90 años, que ha sido hasta hace algunas décadas el único jugador orgullosamente mexicano en disputar 5 Copas del Mundo, desde Brasil 1950 hasta Inglaterra 1966. La historia sigue con el año de 1970, donde México es el, por primera vez, anfitrión de un mundial en América del Norte. México va a ser el anfitrión del famoso México 70, con Juanito, la mascota del mundial. Curiosamente, es la primera vez en los mundiales donde las tarjetas rojas y amarillas hacen presencia. Es en el país de México. También en México va a ser el primer mundial que se va a televisar a color en la historia de los mundiales. Va a ser en México. Y por si esto fuera poco, va a haber 2 eventualidades más. Por primera vez, México clasifica a la siguiente ronda, que después en Toluca nos va a eliminar Italia. Pero, curiosamente, en el último partido que ganó México ante el contingente de Bulgaria, es la primera vez de una tradición que ya tiene, pues ya más de 50 años, la cual fue la siguiente. Al momento en el que México, en el Estadio Azteca, gana ese partido que le daba el pase a la siguiente ronda por primera vez en un mundial, la gente se agolpó y fue al Ángel de la Independencia a celebrar la victoria. A partir de ese momento, es una tradición que cada vez que empata o gana un partido mundialista, toda la gente va al Ángel, pero es a partir de ese 1970. Curiosamente, para ultimar este programa entre las casualidades de los mundiales, de México en los mundiales, México se va a convertir y también va a pasar a la historia en el Mundial del 2026, al ser el primer país que va a albergar 3 mundiales en su país. Ningún país lo ha hecho. México en el 2026 será el primer país que lo hará. México 70, México 86
y México 2026, por supuesto en colaboración con Canadá y Estados Unidos. Pero pues la historia sigue, porque esto también es historia. Todo lo hecho y realizado por el hombre le atañe a la historia y a la crónica. México tiene su historia, su crónica mundialista, y que pues llegaremos, no ganando, porque no ha sido nuestra especialidad, pero pues sí llegaremos a ser el primer país en el mundo en albergar 3 mundiales en la historia de esta justa mundialista, que pues ya estamos a 8 años de los 100 años de los mundiales en el mundo. Les agradezco infinitamente su tiempo que han decidido escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, Gerardo Olvera Flores, en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí, por supuesto, en DGSTV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.